Señor, me indica por favor cuando lleguemos a esta dirección. Si quieres, necesita acá. Para que no se me olvide avisarle. Sandra, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Está mañadita? Qué bueno. Pues por ahora sí. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, amante, novia, marido, machuque? No tengo tiempo para eso. Pues lo saca. Bueno, saludos al espejo, o sea, un saludo muy especial al espejo. Les invitamos a ver, a que se conecten con la piel en primavera, que la vayan a ver, que la disfruten. Y bueno, un maestro, de hecho, de mis maestros, de los que me permite llegar al teatro, me enseñó una vez. Vayan a ver la película. Y si les gusta, inviten muchos amigos. Y si no les gusta, inviten a los que no les caen muy bien para que se aburran como ustedes. Le llegó la recarga. Sí, pero no era necesario. Vea. No, mi gusto, me van a cortar con tanto gusto. ¿Tiene para volver a él? La caída. Yo vengo de procesos comunitarios, llegué a un barrio que se llama Santa Cruz La Rosa en Medellín, y en Santa Cruz La Rosa había una casa amarilla grande donde hacían teatro. Yo tenía 7 años y pasé, yo vi niños, yo quería hacer amiguitos, y pasé y me encontré con la música, con talleres de música, y luego empecé a ingresar al teatro. Para mí, un lugar maravilloso, pues grande, esa caja negra, y iba a ver todos los días los ensayos. Y una vez una actriz se enfermó y el director me dijo: usted como que se sabe los textos. Y yo creo que sí, y me invitó. Nunca había hecho teatro en la vida y me invitó, y así fue como me encontré con la escena. Y nunca, o sea, luego nunca me vi sin el teatro, ¿cierto? Entonces empecé a formarme como una actriz empírica, comunitaria, en procesos pues sociales, y ya luego cuando llega el momento pues como decidir, yo le decía a los profes, porque me gusta mucho la investigación, te le decía: profe, yo quiero ser antropóloga, me gusta la investigación. Y los profes me decían: Albita, dedíquese al teatro. Entonces empecé a hacer teatro y entré a la universidad, hice la licenciatura en teatro, pero en ese
como en ese lenguaje me encontré con la pedagogía y me enamoré de la pedagogía, me enamoré de los procesos sociales y comunitarios y empecé a ser parte también más como desde esa línea de lo formativo, ¿cierto? De las artes, de la cultura para la transformación social desde lo formativo. Y bueno, pues ya venía, ya llevaba muchos años haciendo teatro y cuando me encuentro con el cine o con este llamado, no, nunca pensé ni me había acercado, o sea, yo desde niña me habían invitado pues como a hacer casting y había hecho pues como videoclips para mis amigos, pero no había dimensionado que podía ser parte de este maravilloso pues y bellísimo universo del lenguaje del cine. Yo quería crear, o sea, trabajaba para la administración y me hacía mucha falta la creación y una vez me encuentro con un amigo que hacía cine en la ciudad y me dice, parce, están haciendo un casting, yo, ahora que te doy, vos darías para eso. Y luego a los días llegué a la casa y otro parcero me dice, Albita, están haciendo un casting y yo pensé en vos, presentate, escribí y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y presento, pues llamo, escribo y una vez Jennifer me contacta y me dice, bueno, nos podemos encontrar. Y nuestro primer encuentro fue un desayuno. Y yo creo que ella en ese momento se conecta más con mi historia de vida, ¿cierto? Como que, uy Lili, no, tú, hay muchas cosas en ti que me encantaría seguir conociendo. Y empieza ese proceso de casting, de preséntate, manda el video. Y yo a veces decía, ¿será que sí? Es que no sé si sirva para el cine. Y bueno, empieza ese proceso de conocernos a través del casting y también empieza como un encantamiento, siento yo, que le dio a la directora con mi esencia como mujer, como madre, que soy madre, en ese momento soltera de un hijo que estaba en adolescencia, entonces casi todos los procesos de casting yo me descargaba, decía mira la maternidad es súper fuerte por esto y ella empezó y me decía mira, aunque tú no lo creas hay muchas cosas tuyas que están en mi personaje y empezamos como a generar ese diálogo y esa conexión de las dos cuando me dice pues, llega un momento y me dice Lili, es que tú eres Sandra. Yo te veo a ti y tú tienes muchas, o sea, muchos asuntos que yo quiero en mi personaje. Pero cuando yo conozco a Sandra, bueno, realmente yo no tuve la posibilidad, desde su técnica, ella no quería que yo conociera el guión hasta el final, ¿cierto? Pero entonces intuía cosas que me contaba del personaje y yo dije, wow, pero es que yo quiero tener esas cosas que tiene el personaje, o sea, esa manera de asumir la vida, porque yo en mi energía era un poco más explosiva, en mi mirada era menos contemplativa. Entonces yo siento que Sandra me regaló y me permitió reconocerme. Así como ella se reconoce a través de la película, yo lo hice también a través del personaje. O sea, yo me di la posibilidad de reconocer mi piel, de reconocer mi historia, mi fortaleza como mujer. Yo venía de ser una mujer guerrera también, que trabajaba desde muy niña. Y bueno, entonces empiezo a conocer a Sandra y me empiezo a enamorar de ella y de ese universo poético y creativo que es ella. Y también de esa resistencia y esas mínimas resistencias que habitaban en ella, ¿cierto? Admiro profundamente su capacidad de hacer justicia. Esa es demasiado sutil y demasiado bello. Yo quisiera aprender un poco más de ella. Creo que incluso ahorita que salí de la película y la veía, yo decía, ay, es que Sandra, o sea, esa construcción que hace Ye también desde su imaginario, luego
esas herramientas que yo doy, pero también esa creación colectiva, porque cada una de las compañeras del set empieza también a aportar, creo que hace pues de esa Sandra una esencia muy bella. Incluso hay momentos que nosotras decíamos, todas somos Sandra, o sea, todas somos Sandra, o sea, hay situaciones de Sandra que habitan en nosotras. Entonces creo que fue un descubrir, no solo el descubrir que ella habita en la película, para mí fue un descubrir de mi esencia, de mi sensualidad, de mi sexualidad, del poder de mi piel y también del poder de femenino, ¿cierto? Allí, creo que eso fue. Damas y caballeros, me disculpo, el día de hoy vengo ofreciéndoles esta rica y deliciosa gomita que viene en tres presentaciones, en tres sabores, mango, banano y piña. Voy a pasar por cada uno de sus puestos, sin ningún compromiso, por supuesto. Dama, el caballero que me pueda colaborar. Con mucho gusto. Hola. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Marisa. Gusto. Dios la bendiga. Preciosa. Un gusto. Ven, ¿cómo vas, caballero? Ven. Ven, no, muchas gracias. No, tranquila, preciosa. Es un detalle que te acaban de mandar. No te preocupes. Listo. Era preciosa, me deseas colaborar. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, me desean colaborar. Dios los bendiga. Muchas gracias, alguien me desea apoyar. Y bueno, mi gente, recuerden, 1 por 200, para su mayor economía, lleven los 3 por 500. La dama o el caballero que me desee colaborar, Dios se lo ha de pagar. Muchas gracias. La señorita me desea colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me deseas colaborar. Gracias, Dios te bendiga. Me deseas colaborarme. Gracias, feliz día. Gracias. Rita. Hola, ¿desean colaborar? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Desean colaborar, caballero? Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Lo ustedes? Sí, señorita, por supuesto. Buenos días. Dios te bendiga. Muchas gracias. Sí, mi hermano, colaborame por acá, por favor. Dame acá, sean amables. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Feliz día. Hey, perfecto. Hey, todo bien, pues. Todo bien, mi hermano. Usted ya no crece más. Ya casi me bajo. Mientras se baja. Yo les diría que gracias a ellas nosotras tuvimos herramientas para construirlas, o sea, más allá de que ellas se vean reflejadas en la película, porque eso va a pasar y eso quisiéramos y creemos que esa es como una gran meta, pasa que ellas fueron nuestros referentes, ¿cierto? O sea, mis tías, por ejemplo, mi familia es una familia de predominio católico, y cuando yo me empecé a dar cuenta de ciertas situaciones, yo decía, ay, Dios, me van a excomulgar, ¿qué va a pasar en mi familia? Y cuando les empecé a contar, mis tías decían, eso no importa, usted está trabajando, usted es actriz, eso no, eso es... Incluso con mi madre aparece en la película, y una de las escenas que tenía, mi madre es una mujer demasiado pudorosa, pues alegre, ¿cierto? Una vivacidad bellísima, pero yo le decía a mi hermana, a mi sobrina, incluso a mi papá, yo dije, mi mamá se quita la camisa, no aparece, pero en las escenas que grabamos, y yo era, wow, mi mamá se está quitando la camisa, o sea, eso fue demasiado hermoso para mí, y creo que muchas mujeres van a entender el poder también que tenemos, ¿cierto? Pero no solo desde allí, desde la amistad, desde la capacidad de esa solidaridad que Sandra encuentra con su amiga, ¿cierto? Que le permite además, ven, yo te cuido, te protejo para que nadie más te pise, pero luego hay una complicidad entre ellas. Yo creo que hay asuntos como la complicidad, ¿cierto? Como el escucharnos, el entendernos, la sororidad pues tan necesaria y tan importante entre nosotras. Seguramente para muchas va a generar una lectura de que un cuerpo desnudo, pero esto está hecho con tanta poética, o sea, con tan profunda, que el cuerpo se olvida, pasa a verse el contexto, la sensación de esa última, por ejemplo, momento de esa libertad, esa sensación de plenitud, ¿cierto? Pero también hay un tema pues muy importante allí, que es la mujer que se enamora,
que lleva mucho tiempo sin enamorarse. Yo creo que ese público de esas mujeres que se encuentran y que incluso llegan un momento donde dicen, pues sí me enamoré, pero con unos pequeños detalles entendí. Y uno pensaría, una vigilante sí piensa pues con esa valentía y con esa autonomía de decir, ya él me está prohibiendo el cigarrillo, ya él me quiere comprar los minutos, ya él me merca, ya él quiere estar, o sea, ya entonces no quiero. Sí, yo creo que sí, habitan en las mujeres, tal vez no lo entiendan, tal vez no lo logremos escuchar constantemente, pero la pregunta sí habita en la mujer, o sea, está es cuestionándose constantemente en ese devenir de la vida y es bueno, ¿y cuál es mi papel como mujer? Y bueno, y el otro, como madre. Yo creo que muchas madres se van a sentir identificadas con esa madre que está desde la sutileza, desde la ternura, desde el no juzgar a su hijo. E incluso ojalá, si no se identifican, aprendan. Yo como madre le decía a la directora y le digo, yo quisiera tener la calma que tiene Sandra y la tranquilidad para afrontar situaciones como mi hijo me pide cigarrillo, como está viviendo el amor, el romance, la sexualidad, la sensualidad. Entonces yo creo que muchas facetas del personaje van a habitar y van a llegar al público a generar esa catarsis y esa identificación. Luego la mujer trabajadora, no solo la vigilante, la que hace aseo, la que está constantemente en el rebusque de la vida, ¿cierto? Entonces sí creo que esas facetas, y no solo de Sandra, de estas mujeres que habitan la película y también de estos hombres que las componen a ellas, va a generar una identificación y si no es así, un cuestionamiento, un pequeño toque de alerta en las mujeres, incluso en los hombres también que vean la película. La vista está muy bacana. Cierto. Desde acá, desde mi casa. ¿Y usted cuándo me va a llevar? Pero con lengua. Realmente mi espíritu como actriz es muy libre, ¿cierto? Entonces, aunque eso podría ser algo muy sencillo como, bueno, yo me pongo un buzo, un pantalón, no, o sea, el tema de la textura, el tema de los cinturones, tener el botón hasta arriba, la camiseta planchada, las botas que pesan y también, primero, pues, una empatía total con las mujeres que trabajan la seguridad, ¿cierto? Porque realmente era un universo muy machista. Nosotros hicimos trabajo de campo, hicimos muchos ensayos. Yo hice el curso de vigilancia y empecé a hacer un trabajo de inteligencia. Yo me iba como vigilante para los centros comerciales. Y allí, bueno, pues de todas maneras, un tema incluso de la postura, de la quietud, y que es muy bello,
que me lo da la actuación, pero que también es de esa profesión, que es la observación. O sea, esa capacidad de estar alertas, atentas a todo, y en un universo realmente de hombres, pues que es muy, muy complejo de asumir y de entender, porque de alguna u otra manera pues es una mujer que está cubierta, ¿no es cierto? Yo sentía como actriz ya, honestamente, pues también era el sofoco, me daba mucho calor, la tela era muy rígida, había demasiados accesorios y bueno, pues digamos que allí también aprendí a conquistarme para llevar ese uniforme con mucho orgullo, porque me encantaba luego ponérmelo, me encantaba. Desde los ejercicios que me pedía la dirección era, me gustaría que lavaras la camiseta cuando llegues, que la planches, que planches el uniforme, y bueno, yo era como, ¿qué? Yo toda la ropa me la pongo arrugada, la seco al sol, y era eso, o sea, empezar a crear el hábito, también además un hábito que me llevó a admirar esa cotidianidad de esa mujer. Yo decía, ¿en qué tiempo ellas se arreglan? Porque bueno, Sandra se arregla poco, pero las mujeres que nosotras observábamos eran súper bien arregladas, sus uñas eran todo el tiempo súper bonitas, su cabello en su lugar, su uniforme, y había una dignidad que yo me enamoré de esa dignidad de portar ese uniforme, de ser las que cuidan, de ser la primer cara de un lugar o la cara amable, la que recibe. Entonces yo creo que detrás de ese uniforme también pues hay unas lecturas muy bonitas de esas mujeres que se apropian y se empoderan de ser cuidadoras. Señor, me indica por favor cuando lleguemos a esta dirección. Si quieres, necesita acá, para que no se me olvide avisarme. Sandra, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Está mañadita? Qué bueno. Pues por ahora sí. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, amante, novia, marido, machuque? No tengo tiempo para eso. Pues lo saca. Bueno, saludos al espejo, o sea, un saludo muy especial al espejo. Les invitamos a ver, a que se conecten con la piel en primavera, que la vayan a ver, que la disfruten. Y bueno, un maestro, de hecho, de mis maestros, de los que me permite llegar al teatro, me enseñó una vez. Vayan a ver la película. Y si les gusta, inviten muchos amigos. Y si no les gusta, inviten a los que no les caen muy bien para que se aburran como ustedes.